Y sí, chicos, recuerdo la invocación de Annabelle, ¿vale? Porque creo que YouTube ayer no mandó bien las notificaciones, ¿vale? Porque bueno, os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Ayer subí dos vídeos, una videoración y la invocación. Los dos vídeos más o menos en visitas están casi igualados y en like también. ¿Qué pasa? Que bueno, yo conozco mi canal, ¿vale? Y sé cómo va. Entonces la invocación debería tener más visitas y más like, todo eso, que la videoración. Pero están ahí, ¿vale? Están empatados ahí. Entonces, ¿qué significa? Que yo creo que YouTube no mandó bien las notificaciones, ¿vale? O que la familia Creepy no ha compartido el vídeo. Chicos, si es así, ¿vale? Por favor, recuerden que las invocaciones es la sección estrella del canal. Sé que os gusta mucho y si os gusta, compartirlo a muerte, ¿vale? Reventar el botón de like. Marqué un reto, ¿vale? Para poner la parte 2 de la invocación de Annabelle. Son 30.000 likes, ¿vale? Yo sé que es mucho, pero bueno, yo sé que ustedes pueden y muchas veces lo han conseguido. Entonces, marqué eso, ¿vale? La invocación tiene ahora mismo 20.000 likes y es eso. Pero también estoy pensando que es YouTube, ¿vale? Que no mandó bien las notificaciones. Puede ser una mezcla de las dos cosas. Entonces, chicos, por favor, apoyar siempre, ¿vale? Al máximo. Y lo único que puedo decir es que la invocación de Annabelle parte 2. La invocación de Annabelle parte 2 está increíble, ¿vale? Y bueno, chicos, abajo en la descripción del vídeo, la invocación de Annabelle parte 1, darle mucho cariño, que yo sé que ustedes le pueden dar cariño y eso. Eso sí, no solamente a las invocaciones, ¿vale? Yo digo las invocaciones, pero a todos los vídeos hay que darle mucho cariño. ¿Por qué? Porque el Papi Yoma lo necesita. Necesito cariño. Cariño de vosotros. Dame cariño, te mato. Dame cariño, te mato. Dame cariño, te mato. Y bueno, chicos, súper importante. Tengo el diario número 3 y voy a abrirlo, ¿vale? Voy a ir a la página, ¿vale? Donde se encuentra el tema de los gnomos. ¿Y por qué? Porque, por lo visto, tengo un cacho de Bill dentro de mí. Entonces, para que salga de mi cuerpo, para expulsarlo, necesito beber agua de gnomo. Entonces voy a ver si en la página esta de los gnomos hay alguna información, ¿vale? Pero antes de abrir el diario, voy a poner el audio, ¿vale? Un audio bastante extraño. Hace unos días hice un directo llamando a la cabaña del misterio y pasó esto. ¿Qué malo algo, vale? No entiendo nada. ¿Qué? No se escucha nada. No entiendo nada. ¿Hola? No se escucha nada. Pues bien, chicos, yo cada vez que llamo un número de estos raros, ¿vale? Pues bueno, ¿qué hago? Pues bueno, utilizo el programa este que tengo aquí para grabar el audio. Entonces, el móvil grabó el mensaje este de la cabaña del misterio, ¿vale? Lo pasé al PC, al ordenador, y con un programa aquí de audio que tengo yo, pues bueno, lo intenté arreglar. Y chicos, lo que dice mi otro yo, ¿vale? Porque al final era mi otro yo. Es algo bastante siniestro. Así que, bueno, os dejo con el audio y ahora seguimos. Israel, te aviso de algo muy importante, ¿vale? En el anterior audio, ¿vale? Te dije que nuestra madre estaba en peligro y en mi mundo, ¿vale? Falleció. Tienes que tener mucho cuidado con Jane the Killer. Jane the Killer, ¿vale? Jane the Killer, Bill la va a traer. Bill va a traer a Jane the Killer.
Bill va a hacer un trato con Jane the Killer. Vale, Israel, para que mate a tu madre, tienes que estar muy atento, por favor. No puedes dejar que mamá muera en tu mundo, ¿vale? Te lo pido. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Pues sí, chicos, lo que acaban de oír, ¿vale? Es decir, Bill va a traer a Jane the Killer, va a hacer un trato con Jane the Killer para matar, ¿vale? Matar. El trato, sé cuál es seguramente, y es que lo tengo aquí, lo he estado pensando mucho. Y seguramente que el trato es que le va a dar a Jeff the Killer, porque ustedes saben que Jane the Killer quiere vengarse, ¿vale? Es decir, quiere asesinar a Jeff, ¿vale? A Jeff the Killer. Entonces seguramente que el trato es, seguramente que Jane the Killer le habrá dicho: vale, Bill, voy a hacer lo que tú dices, pero quiero que me traigas a Jeff the Killer para... ¡pum! Yo creo eso, ¿vale? Es mi cabeza, mis teorías y eso. De todas formas, abajo en la caja de comentarios dejar vuestras teorías. Así que un día de estos me voy a tener que enfrentar a Jane the Killer para proteger a mi familia. Y esto puede ser lo que pasó en el otro universo. Por eso mi madre en el otro universo, la otra dimensión, lo que sea, ya no está, ¿vale? Es decir, que Jane the Killer acabó con mi madre. Y mi otro yo no pudo hacer nada. Pero yo sí puedo hacer algo, ¿no? Así que... Dios. Esto se está descontrolando, pero bastante. Esto se está, chicos, descontrolando bastante, ¿vale? Pues vale, vamos a abrir ya el diario número 3. Pam, 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 pam. Vale, ¿qué es? A ver. Vale, es este, ¿vale? El diario número 3, Gnomos. Pues vale, voy a leer un poquito, ¿vale? Conocí a un gnomo por primera vez cuando desperté y lo vi discutiendo sobre política, con la cabeza de oso disecada que está sobre mi chimenea. Peligro desconocido. Han demostrado tener una capacidad alarmante de producir pensamientos complejos y apilar sus pequeños cuerpos entre sí para crear formas gigantes. Por eso guardar mis dulces en los anaqueles más altos, no habitados, que se los coman todo el tiempo. Claro, vale. Sí, es verdad, porque en el capítulo número 1, pues bueno, los gnomos se juntan y se transforman en un super mega gnomo gigante, ¿vale? Y es muy fuerte. Dice, otro gnomo robó mis anteojos y se comió dos de mis cintas. Su altura promedio es de 25 a 45 centímetros, incluyendo el sombrero. ¿Tendrán cabezas en forma de cono? Los hongos son parte importante de la vida de un gnomo. Después aquí, chicos, en pequeñito dice, ¿los usarán como dinero? Hombre, dinero no creo, ¿no? ¿Será comida o algo, no? No sé. Y después aquí, chicos, pone, casi pierdo un dedo tratando de agarrar uno de sus sombreros. Vale, es decir, que intentó agarrar el sombrero y, bueno, el gnomo le fue a morder, seguramente. Varias veces han intentado secuestrarme mientras dormía para ofrecerme como tributo a su reina. Simplemente, y los eché por la ventana al despertar. Fue muy inquietante. Debilidad. La barredora de hojas. Vale, con una barredora de hojas, pues bueno, al tener eso aire fuerte y eso, pues bueno, pum, los puedes expulsar o te los tragas, ¿no? Me imagino. Sombreros puntiagudos. Una vez vi a uno de ellos tomar un baño de ardillas. Me gustaría poder borrar esa imagen de mi memoria. Sombreros puntiagudos en forma de triángulo como Bill, ¿vale? Bueno, chicos, para terminar el vídeo os tengo que comentar una cosa, y es esto, ¿vale? Como están viendo, aquí hay símbolos. Pues bueno, os voy a dar mi teoría.
Estos símbolos son los objetos para invocar a Vil en nuestro mundo, porque como saben, para invocar a Vil necesitan unas velas, ¿vale? Blancas, y una especie de frase rezado. Pero eso es en otras dimensiones. Aquí, por lo visto, para invocar a Vil necesitamos... ¿cuántos objetos son? 1, 2, 3, 4, 5... Vale, son 10 objetos. Entonces tenemos el corazón, que yo creo que es la gorra de Mabel. Tenemos el símbolo del pino, ¿vale? Del árbol, que es la gorra de Dipper. Tenemos la mano, que es el diario número 3. Y las llaves de Vil Cipher, yo creo que es, por lo que he estado investigando y eso, la estrella, ¿vale? La estrella que tiene un ojo en el centro, ¿vale? Aquí no sale ningún ojo, ¿vale? En la estrella esta de aquí. Pero, bueno, en otro sitio sí se ve como un ojo. Y claro, el último objeto son tres llaves, un triángulo y el ojo de Vil. Entonces, pues bueno, yo creo que los objetos tienen que ver con esto, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí se ve como una especie de animal, una yegua o un camello, no sé, algo raro. Entonces, este objeto tiene que ser... no sé, creo yo, ¿vale? Que tenga que ver con algún animal. Las gafas. Vale, las gafas. El objeto ese tiene que ser unas gafas o algo que tenga que ver con el tema de las gafas o de la vista o algo de eso. Bueno, chicos, son paranoias mías, ¿vale? No me hagan mucho caso porque ya es que ya con todo esto me estoy volviendo loco. Así que chicos, nada, eso, recuerden por favor ir a la invocación de Anabel parte 1 y reventar el botón de like y compartir los vídeos, ¿vale? Ya sea ya invocación o no, ¿vale? Tenéis que compartir siempre los vídeos del Papi John Man, que eso ayuda mucho y sobre todo... Y chicos, sobre todo me motiva mucho, ¿vale? Me motiva mucho porque ser youtuber o creador de contenido no es fácil. Parece que es fácil, pero no es fácil, os lo puedo jurar. Y encima... trayendo siempre todos los días contenido, es muy difícil, ¿vale? Os lo puedo asegurar. Entonces, chicos, eso, ¿vale? Motivación, motivación para mí y para la familia Creepy. Chicos, nada, eso, un fuerte abrazo a todos y nada, de Yo Más Show, siempre con vosotros. Vernos creer, creer es ver.